público algo que ayer adelantábamos, y es el cambio de fecha para el compromiso de Comunicaciones ante Zacapa. En teoría, este primer juego estaba para el 8 de octubre. De ahí se pasó para mañana. Y sí, ahora se traslada para el 14 de noviembre. Ahí está entonces la programación nueva. A las 20 horas, que usted ya lo puede seguir, pues ya colóquelo en su agenda para seguirlo por Tele 11. Hablemos de Municipal ahora. Bueno, antes Comunicaciones, ya lo hablábamos, el equipo algo en lo futbolístico, Sandy, tendrá unos días más para recuperar jugadores. Es correcto, Pedro, sí, sobre todo porque hay jugadores como por ejemplo Sarabia, que están con cierto tipo de resentimiento, que creo que al final pues es el que más sobresale. El tema de Gordillo ahí con algunos problemas también. Y bueno, lo de Ortiz, ¿verdad? Que lamentablemente es un jugador al que mucho le aquejan las lesiones y que hará viaje. Desconozco si lo hizo hoy, pero si no, pues no tarda en realizarlo. Pero irá a México a practicarse una serie de exámenes un poco más minuciosos. Anderson Ortiz, para terminar de confirmar qué es lo que a él le puede estar aquejando, porque no termina de recuperarse, entonces lo envían a México para realizarse unos exámenes más específicos allá e iniciar con una recuperación un poco más basada en lo que él necesita. Algo similar a lo que hizo Marvin Ceballos, que una recuperación de exámenes los pasará a México. Santis pasó por Costa Rica y creo que también, no sé si estuvo fíjate por México que también. Anderson Ortiz también cuando estaba con Guasta, de se hecho a Marini, ¿sí?, estaba dirigiendo en Costa Rica y por medio de Amarini Anderson llega también a Costa Rica. Entonces, por eso yo mencionaba, es un jugador al que lamentablemente mucho le persiguen las lesiones porque es bárbaro. Y si uno le ve muy buenos minutos, a pesar de que se mantiene lesionado lamentablemente, no me imagino ni qué jugador fuera si no, claro, pareciera de tantas lesiones. De esas entonces cosas que el fútbol, ¿verdad, Sandy? De pronto no te respeta, porque eso de las lesiones, entiendo que hay algunos que son más de evitar lesiones, que no llegan tan fácilmente al jugador, y otros que aunque se preparen bien, te pasa factura algún tipo de cuestión en un partido y te lesiona. Entonces, a ver, solo para sacar conclusiones, ¿estaría haciendo su recuperación aparentemente fuera de Guatemala? Sí, yo creo que sí, Pedro, se quedaría por allá porque sí, él viajará a México. Sí. Y Comunicaciones tiene que pensar obviamente en los juegos que vienen y sobre todo, estás hablando que en 11 días tenés el clásico. Claro. Y ese partido, después de cómo se terminen de acomodar los puestos, cuando se discuten los juegos de reprogramación, habrá que ver qué tanto define entre primero y segundo, tercero. Bueno, ese clásico puede definirte primero y segundo. Y a eso agregarle que, por ejemplo, en 11 días habrá que ver si le da tiempo de volver a Sarabia, si le da tiempo de estar a Gordillo. Que incluso Sarabia estaba con inmovilizador, Milton. Sí, sí, lo comentábamos con Pedro precisamente ayer, por esa barrida desleal por detrás. Sí, pues qué bien, entonces se ponen de acuerdo los dos, ¿verdad? Tanto el club y el jugador, Sandy. Sí. Para un tipo de recuperación como este. Y ya vuelve Chucho. Y vuelve Chucho. Que cumplió su último partido de suspensión en este último partido del fin de semana. Y que el clásico es importantísimo para ambos por lo que respecta a la tabla, pero también en el dato histórico, porque Comunicaciones ha medido a Municipal en clásicos. Sí, esto no es bueno, estamos hablando que en los últimos 10 clásicos Municipal reporta un solo triunfo. Entonces hay que cambiar el destino y eso lo tiene que asumir Municipal en el Estadio del Trébol. Y el propio José Manuel Contreras decía en el cierre del partido, ya para salir del estadio, en el último juego de Los Alvos, que normalmente Comunicaciones hace buenos partidos en el Trébol. Sí, entonces eso pone interesante ya.